alas al Redentor. Abran las puertas, abran las puertas, abran las al Redentor. Puertas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy, este 14 de diciembre, la Iglesia recuerda la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Por eso yo les invito, amparándonos de su intercesión, de sus oraciones, reconozcámonos pecadores, las veces que hemos salido corriendo de la voluntad de Dios, y abandonémonos hoy en su misericordia, pidámosle perdón, y celebremos esta Eucaristía con gozo. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz presbítero, insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz, concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así dice el Señor: ¡Ay de la ciudad reverde, manchada y opresora! No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pasarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué le parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: le aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándole el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas les creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues como les había informado al principio, hoy la iglesia recuerda la memoria de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue contemporáneo con Santa Teresa de Ávila, y juntos pues reformaron lo que es el Carmelo, ¿no? La orden carmelita. Y particularmente con su vida santa, también a través de sus escritos, pues nos dejaron un legado de santidad, ¿no? Que nos mueven pues constantemente a levantar la mirada, sabiendo pues que tenemos un Dios que está cerca, ¿no? Que nos invita constantemente pues a entrar en su voluntad, a entrar en la historia que nos ha regalado, porque es en ella donde nos encontramos con Él, ¿no? San Juan de la Cruz, cuando pensamos en él, lo primero que nos viene a la mente pues es este canto del alma que él escribió, este poema, La noche oscura. Hay una parte, ¿no? Unos versos que a mí me encanta mucho, ¿no? Que dice: oh noche amable más que la arborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, ¿no? La noche, cuando pensamos de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas, pues muchas veces lo que nos viene a la mente, pues claro, es los sufrimientos, las vicisitudes que encontramos en nuestra vida, la precariedad, la incertidumbre, este tiempo de pandemia, ¿no? Pues la cruz, ¿no? El entrar en aquello que muchas veces no entendemos, no comprendemos, e incluso ni queremos. A veces no queremos sufrir, ¿no? Un cáncer, ¿no? Un Alzheimer, ¿no? El día pasado estaba yo visitando una persona con Alzheimer. No se recordaba nada de nadie, ni sus hijos, nada. Algo
fuertísimo, duro. ¿Y quién? ¿Quién es capaz de entrar? ¿No? Por eso entendemos un poco este evangelio que la iglesia nos da. Pues este martes de la tercera semana de Adviento, donde el Señor pues le propone esta parábola a los sumos sacerdotes y al pueblo, ¿no? Habían dos hijos, el mayor y el menor. Y su padre se acercó al primero y le dice, ve al conuco, ve a la finca a trabajar. Y el primero le dice, no, yo no quiero. Pero después lo piensa y va. Segundo también se acerca y le dice lo mismo, ve hoy a trabajar tú a la finca. Y le dice, sí, claro, yo voy a ir, pero luego no va. Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces, pues esta es imagen de nuestra vida. El Señor, pues, nos ha llamado, nos ha invitado a dejar que Él nos transforme, que Él nos muestre lo bello que es vivir en su voluntad, en su compañía, sabiendo que no estamos solos, ¿no? Lo que es atravesar a través de las dificultades, de las tormentas que muchas veces aparecen en nuestra vida y descubrir que Él está ahí, ¿no? Que Él está ahí, que no estamos solos, hermanos, ¿no? Por eso, pues, descubrir esto, descubrir lo que es, pues, vivir en una constante, un camino de conversión, un camino de vivir, pues, de cara al Señor. Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva este día? ¿No? ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor? ¿Me conviene esto? ¿Es lo que tú quieres, Señor? ¿No? El cristiano, pues, constantemente vive dialogando con Dios, ¿no? Pues también, al mismo instante, también, esta es una palabra que nos consuela, que nos hace ver, pues, que el Señor tiene un lugar para cada uno de nosotros, ¿no? Incluso cuando somos pecadores y hemos dicho que no, ¿no? Nos hemos alejado de Él. Pues Él nos da también la oportunidad de regresar, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz escribió este poema del cual le estaba hablando, pues él no se refería simplemente a los sufrimientos, pues, que en la vida encontramos, ¿no? El mundo, pues, todos los hombres sufren. Pero ¿cuál es la gran diferencia, ¿no?, entre un cristiano y un hombre del mundo? ¿No? Pues que el cristiano, encontrando la cruz, las dificultades, pues con humildad, apoyándose, ¿no?, confiando, esperando en Dios, su Salvador, pues dice, sí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Muéstrame, Señor, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y es precisamente estos sufrimientos, es precisamente la cruz que nos lleva, pues, eso, al encuentro con Dios. Como decía, ¿no? Oh noche admirable, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado, a Dios con la amada, tú, yo, nuestra alma. Por eso yo les invito, hermanos, verdaderamente a continuar en esta aventura, ¿no?, que es el Adviento, un tiempo de preparación hermoso. ¿Para qué? Para este encuentro con Jesucristo, con Emmanuel, con Dios que está con nosotros, que no nos abandona, que nos ama, que conoce nuestro sufrimiento, ¿no?, y que en Él se muestra poderoso. Pues, ¿qué nos queda a ti y a mí? Pues con fe, ¿no?, con confianza plena, pues decir al Señor, sí, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad, ¿no? Pues ánimo, hermanos, celebremos esta Eucaristía, saquemos fuerza de Cristo que se nos entrega, se nos da, que así sea. Queridos hermanos,
Ahora que esperamos gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo, imploremos con más fervor su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones desgarrados, conceda también en nuestro tiempo la salvación a todos los que le necesitan. Pidamos al Señor que visite y defienda siempre a su iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidámosle al Señor que llene de su gracia al romano pontífice, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria y a todo el episcopado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor que bajo su protección nuestros tiempos sean tranquilos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor que conceda la libertad a todos los que sufren cualquier clase de persecución. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, que salvas a todos y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo cambie por sus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos y en la memoria de San Juan de la Cruz, y concédenos a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor imitarlo y vivirlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan de la Cruz, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa
instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos te aclamamos y cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza. Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza, Santo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí, en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con la alegría que nos das, Jesús, compartan un signo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
que tú me amas, yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres. Oremos. Oh Dios, que humildemente y de modo admirable has iluminado el misterio de la cruz en San Juan de la Cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que no está preparado, con él no va para arriba.